Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Fine, nice thing. Good. Did you have a good day? Good day. Good, very good. Nice. What's the difference between good evening and good night? What's the difference? Good. Yes. Hola. Hello. Huh? Good evening es cuando uno llega, creo que es cuando uno llega a un lugar y ya es como más o menos de noche, cuando ya está de noche. Y good night es cuando uno se va a dormir, si no me equivoco. Buenas noches. Ok, do you see the chat? Do you see the chat? Yes. Chat. Okay, do you see the difference? Do you see the difference? Do you see the difference? ¿Qué les pregunto ahí? Que si miramos diferente. Que si ven la diferencia. A comparación de ayer, sí. Okay, do you see the difference? Yes. Okay, so in the chat you have good evening. ¿Para qué sirve good evening? Para saludar. Para saludar. Ahí está en el chat. Ahí está en el chat de la plataforma. And when do you say good night? Para despedirse. Exactly, exactly. Entonces, en español, ya sea que vamos llegando a un lugar, nos estamos retirando, siempre decimos buenas noches. Inglés es diferente. Si va llegando al lugar, usted dice good evening. Ese perrito. Si se está retirando. Con ahí. Si se está retirando, dice good night. Oh, yeah. Okay. Sí, sí. Ok, good. What's today's date? What's today's date? Tuesday. Very good. Today is Thursday. Today is Thursday. Thursday. How do you spell Thursday? T-H-U-R-S-D-A-Y. Very good. Very good. So we say Thursday. Thursday. How do you spell Thursday again? Thursday. T-H-U-R-D-A-Y. Okay. T-H-U-R-D-A-Y. Okay. Acuérdese que los días en inglés siempre van con mayúscula. Toda la vida van con mayúscula, igual que los meses. How do you say mayúsculas in English? Capital letter. Very good. Capital letter. Capital letter. Now, how do you spell November? N-O-V-E-M-B-E-R. Excellent. Excellent. Very good. N-O-V-E-M-B-E-R. And what's the B date? Le faltó. E-R, okay. Okay, November. And what's the date? What is the date? Thursday. November 21st. Good. November 21st. Yes. 2019. Okay. Listen.
What's the reason we say 21st and not 21? Is why? Ordinary number. Very good. Because in English, every day is ordinal. Every day is ordinal. Todos los días son ordinales. Every day is ordinal. Okay. And what's the year? 2019. Yes, you can say 2019. Or if you prefer, you can say 2019. 2019, yes. De las dos maneras, usted puede decir los años en inglés, en el año 2019. Ok. How do you say repaso in English? Review? Yes. Review. Right? Review in English means repaso. Esa palabra significa repaso y también significa repasar. Review. Review. Okay. So let's review yesterday. Let's review yesterday. ¿Qué vimos ayer? Plurales y singulares. Ok, personal pronouns. Diálogo. Personal pronoun. Personal pronoun. ¿Qué llevaban a la par? Conversation. Soy. Possessive. Possessive adjective. Very good. Possessive adjective. Yeah. Next conversation and what conversation? Practice. What conversation? I am Jennifer Miller. Jennifer Miller. Okay. Taota. Ota. 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 Michael Ota. Aha. What nationality was Mr. Ota? Japanese. 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 Yes, he was Japanese. Yes. Where is Japan? Where is Japan? In Asia? In Asia. 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 Yes. Where is Japan? Japón. Japón. En Asia. Continente. Japan is Japón. Asia country. Ajá. So where is Japan? It's in Asia. En la pregunta primera le pregunto dónde está Japón. ¿Dónde está Japón? Where is Japan? It's in Asia. It is Asia. Yes, Japan is in Asia. Asia. Can you mention other countries in Asia? Australia. China. Country. Yes, other countries in Asia. India, Thailand, Korea, Taiwan, China, Taiwan, Mongolia, Vietnam, Bangladesh, Hungría. Bangladesh. Filipinos, no, it's not. The Philippines. Philippines is no Asia or it's Afghanistan.
Yes. Now, Japan and the Philippines, is it one land or different lands? Repeat, please. Is Japan and the Philippines one land or different pieces of land? Different pieces. Ahí acabo de ponerles land. Land. ¿Qué significa land? Isla. No, land, land. Land is tierra. Tierra, exactly. Entonces, la pregunta que les hacía era, ¿Japón y las Filipinas es solo una tierra o son varios pedazos de tierra? Son varios. No. Son un grupo de islas. ¿Cómo se le llama español a eso? Archipiélago. Archipiélago. Exactly. In English, you say it archipiélago. Yes, archipiélago. Archipiélago. Yes. Lo puede escribir en el chat. Sure. Es igualito al español, pero la CH suena como K. Archipiélago. Archipiélago. La pronunciación es la diferente. Archipiélago. Yes, the only difference is CH. Archipiélago. 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 Okay, anyways. Okay, so yesterday we were practicing with personal pronouns and possessive adjectives. Yes. ¿Con cuál adjetivo posesivo dijimos que teníamos que tener mucho cuidado? Con you. ¿Por qué razón? Yo. Because you and singular and you plural. Okay, pero ¿por qué razón? Sí, claro, está bien, porque uno es singular y el otro es plural. Pero ¿por qué razón tenemos que tener mucho cuidado cuando ocupamos porque se escribe, porque se escribe igual. Ok, acuérdense de esto. Dijimos de que tenía que tener mucho cuidado. Quiero ver si es mi computadora la que está con el ruido. Ok. ¿Me escuchan? Can you hear me? Sí. Yes. Ok, very yes. Good. Ok. Yes. Dijimos de que teníamos que tener cuidado con el your, porque en español ocupamos el posesivo su para diferentes personas. Lo ocupábamos para ella, lo ocupábamos para él y lo ocupábamos directamente con usted. Entonces, les daba el ejemplo. Diego olvidó su llave. Pero también puedo decir, María olvidó su llave. Ya estoy repitiendo el su dos veces. O le puedo decir yo directamente a Antonio, Antonio, usted olvidó su llave. Y ocupé esa palabra su con tres diferentes sujetos. En inglés eso no existe. Para cuando vamos a, si yo quiero hablar acerca de Diego, yo voy a decir, Diego forgot his key. His key. Si voy a hablar de María, yo voy a decir, María forgot her key. Her key. Por ser masculino. ¿Perdón? Sí, por ser masculino, o sea, por dejarse de él y ella. Exacto, porque para él usted va a decir his. Para ella usted va a decir her. 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 Yes, you will say her.
Y si está hablando directamente con una persona, ahí se aplica el your. Entonces, mi observación es la siguiente, porque en español le ponemos su a él, a ella y a usted, no quiere decir que va a ser lo mismo en inglés. Inglés es diferente. Si vas a decir el su de ella, ¿cuál es el que va a decir? Her. 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 Y si es de varón, his. His. Y si es de usted, your. Your. Ahí se aplica. Ok. Fine. Any questions there? No. Questions? Okay. No, no, no. Now, how many letters do we have in the... Hoy vamos a repasar todo lo que hemos visto en la semana. How many letters do we have in the English alphabet? 26. 26, eh? Yes, in English we have 26 letters. How many letters do we have in the Spanish alphabet? 27. What's the difference? Letter ñ. Very good. Letter ñ doesn't exist in English. It doesn't exist. It doesn't exist. Exactly. So when you pronounce letter ñ, people say Nunes, Quinones, Nino, and so on. Okay. My goodness. Okay, how do you... How do you say arroba in English? At. How do you say guión bajo? Underscore. Underscore. How do you say guión? Dash. Dash. Ajá. Hasta aquí oigo cómo están pasando las hojas del cuaderno buscando. Ajá. Ajá. Hasta ya casi la rompen. Hasta aquí se oye. No, profe. No, verdad. Otra cosa es la que estaba pasando en el cuaderno. Sí. Yes, son esos ruidos que hay ahí en... El periódico, no el cuaderno. Sí. Okay, anyways, so arroba, you say at, guión bajo, you say underscore, guión, you say dash, how do you say pleca? Slash. 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 Punto. Dot. 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 Very good. Dot. Dot. Acuérdese, solo si es correo, usted va a decir dot. Ya no. Dot. Si es de números, ¿cómo va a decir? Point. Point, very good. Point. Y para terminar una oración. Finish point. A la vez. Ajá. Uy, eso no lo dijimos. Really? No, no, no se le envíe ese. No, teacher. Okay. Okay. Dot. Si es para correos, dot com. Uh-huh. Si es para números, you say point. Y si es para terminar una oración, period. No lo dijo. Period. 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 Exactly. Period. 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 It's right there in the chat. It's in the chat. So, póngale atención al chat de la plataforma, no al del WhatsApp. Aquí tenemos dot, cuando se está diciendo punto com, cuando está hablando de correos. Uh-huh. Si es de números, usted va a decir point. Usted va a decir point. Y es para terminar una oración. Period. 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 Period, right here. Period. 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 One sentence. For what? One sentence or money?
Period. One sentence. Period. One sentence for what? For example. Period. ¿Qué dice en ese último ejemplo? She went to the park. Ella fue al parque. She went to the park. Period. Abigail es la que sabe más. Ella fue al parque. No, ella fue en el PR. Ella fue. She went to the park. Ella fue al parque. Yes. She went to the park. Okay, so listen to this. Oiga bien. Lo voy a asignar en pareja. Y quiero que le peguemos una última repasadita a lo que es el deletreo y los signos de puntuación cuando usted está dando su correo. Por ejemplo, si yo trabajo con Iris, yo le voy a decir, Iris, what's your last name? Ella me va a responder, my last name is Palacios. Yo le pregunto a Iris, how do you spell Palacios? Iris me tiene que decir P-A-L-A-C-I-O-S. Después ella me pregunta a mí y yo voy a hacer exactamente lo mismo. Y también vamos a intercambiar correos. So, si por alguna razón no le aparece pareja, levánteme la mano, pida ayuda para yo poderlo asignar. Here we go. Ok. Right now. And then we have 23 people. Here we go. Oh my God. Yes. ¿Quién me llamó? Okay. Yo, Patricia Morales. Yes, Patricia. Sí, solo quería pedirle disculpas por el error de dedo de hoy en la tarde. No, oh, don't worry. Era todo lo contrario. No se preocupe. Haber puesto una coma, pero todo. Así que lo que quería decir era que no me cambiaba de horario porque me gusta. No, ok. Eso era. Gracias, gracias, Patricia. Don't worry. Ok, here we go. Hello. Hello. How are you, Jacqueline? I'm fine, thank you. Good. Did you have a good day? Jacqueline? did you have a good day? Ah. Me enfermé, así que estuve en mi casa, no fui a trabajar ahora. Oh my God. Noé, did you have a good day? Yes, I had a great day. Nice. It's awesome. Very yes, good. Nice. What yes, about you, Danny? Did you have a good day? So-so. So-so. Okay, very good. Vaya, desen duro ahí platicando. Go ahead. That's right. Bye. Hello, Jacqueline. Carlos. Hey, teacher. How are you? Fine. Good. Do you have a partner? No tengo pareja. Ajá. ¿Y por qué no me levanta la mano para asignarlo? Sí, es que voy entrando. Vi que acabo de venir. Oh, sí. Okay. Vaya, ahorita lo asigno con alguien. Don't worry, no se preocupe. Okay, teacher, gracias. Good, very thank good. You. Thank you. Good. Underscore. Underscore, okay. Yeah. It is Lima, underscore, 08. How do you say arroba? At... At. 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 Ah, okay.
Good, very good, very good. Dot C-O-M. .com. .com. No sé qué va a responder aquí, no veo que se haya hecho presente. ¿Quién? Mándenle ayuda, pídanle ayuda. Hello, 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 I'm here. Teacher, ¿cómo, yes. ¿Cómo se pregunta cuál es tu email? What is your email? Exactly, exactly, Fátima. Ah. What is your email address? Address. Oh. Address, address. Oh, okay. Yes, address. Okay, thank you, teacher. Sure. Ya se puede ir, me dice. Thank you, teacher. Okay. Bye bye. Bye, teacher. Come. Iris Palacios, one. @gmail.com. Creo que sí es. Yes, it's good. It's good. @gmail.com. Yes. Okay. ¿Quién está profesor con nosotros? Ya me voy, ya me voy. Soy invisible. Tenemos una duda. Si yes, pregunto, Iris. What's the question? Es que no sabemos si estamos preguntando bien. ¿Cuál okay, es, a ver, quiero oír. What is the email? What is your email? ¿Cuál your. Es tu correo? Yes. Yes. Your, what is your email? Yes, what is your email? Teníamos dudas. No, it's okay. It's good. It's good. Okay. All right, good. Ya sabemos. Nice. Gracias. Practice. Intercambiamos el correo, sea. Hello, ladies. Hello. Estamos trabadas aquí. A ver. Bueno, ella ¿cómo habla va? Bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, estábamos. Ahorita por correo ya. Vamos. Ok. Fine. Tenía ¿y la cómo duda podemos de preguntar si... el del correo? What's your what email? Is your yes. Email? You can say, mm-hmm. What is your email? Or if you prefer, you can also say, what is your email address? The two options are good. Mm-hmm. What is your email? Uh-huh. Yeah, what is your what's email? Your email? ¿Qué what dijo is de último? Email? Address, dirección. Ajá. Uh-huh. What is your pero email address? Address, dirección, ¿no es de casa o es igual? Es igual, el... se puede ocupar como su domicilio, como también puede ser el digital. Ah, bien. Yes. Vaya, ¿cómo es que se llamaba? Thanks. Okay, very good. Jennifer, ¿o cómo? Patricia Morales. Ah, Patricia. R-E-S. Eso. Yeah, good. Sí, ¿verdad? Very good, very good. Danny, what is your last name? My last name is Sandoval. Nelson. Oh. Me dejaron solo, teacher. Ay, ¿qué hace aquí solo? ¿Cómo? Ponga la cámara, quiero verlo. Ok. Nelson, ok. ¿Por qué está solo, Nelson? Jonathan desapareció. Oh, ok. ¿Salió? Ok, good. Ok, Nelson, what is your last name? Rivera. How do you spell Rivera? R-I-B. E-R-A. Good. What is your telephone number? 7256-4100. Very good. Where do you live? In Ahuachapan. Ahuachapan. Do you work? Yeah. Yes. Do you work? Where do you work, Nelson? No sé cómo explicarle. Okay, dígame en español y le voy a decir cómo se dice en inglés. Okay.
por temporadas nada más. Ok, I work for seasons. Trabajo por temporada. Yes, you say I work during seasons. Yes. I work during. Repita, during, during seasons. Exactly, exactly. I work during seasons. Okay, I work during seasons. Okay, what part of Ahuachapán are you in? In Las Chinamas. Las Chinamas, oh. Chinamas. Near Guatemala. Yeah. Near Guatemala. Okay. Yeah. Vaya, apareció Jonathan, mire. Pero no se conecta. Tiene desactivado el micrófono. Oh, okay. Jonathan. Hola, hola. Ah, que dice que fue a cenar por eso. No, es que bien extraño porque ese, solo con él me salía y no me salía nadie más. No, es que están en parejas. Ah, estamos en pareja. Ya. Yeah. Vaya, de ese duro ahí hablando, de ese duro hablando ustedes dos ahí. Ok, pero dígame, ¿qué es lo que hay que hacer para...? Ya le voy a explicar Nelson, acabo de estar practicando yo con él. Ah, va, perfecto. Very good. Ya creo que no va a agregar. Ya. Hello, hello. 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 Are you practicing? Yes. Okay. Adonai, what's your last name? My last name is Arias. Arias. How do you spell Arias? A-R-I-A-S. Okay. And do you have a middle name? Do you have a middle name? Yes. What is your middle name? My middle name is A-D-O-N-A-Y. Ok, Jennifer, ¿qué le pregunté ahorita a Adonai yo? ¿Cuál es su segundo nombre? Ajá. ¿Adonai es su segundo nombre? Yes. Adonai. ¿Y su primer? My first name is W-I-L-B-E-R. W-A? W-I. Ajá. Oh, Wilber. Wilber. Wilber Adonai. Oh, okay. Adonai. Good. Okay, Jennifer, how do you spell your first name? Mi primer nombre me dijo, ¿verdad? Yeah, your first name. J. Y. Y. J. Y. M. M. Ajá. I F I R E R E R E R. Very good. Ahorita vamos a regresar todos a la sesión. Okay. Nos regresamos, Fátima. Okay, no, ya nos regresaron ya. Sí, ya estamos todos. Sí, estamos todos. Bueno, al menos okay, está bien. Ok, está bien. Thank you, friend. Friends. Thank you. Nos escuchamos, teacher. Thank you, little night. Ok, can you hear me? Yes, 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 teacher. Very good. Yes. Acuérdense, van a haber muchas preguntas que yo le hago en inglés que se van a repetir mucho. Y una de esas es, ¿me pueden oír? Es lo que le acabo de preguntar. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Es como cuando usted está hablando por teléfono y usted quiere asegurarse que la otra persona le oye bien. Usted dice, can you hear me? Okay. Can you hear me? En el chat para verlo. Sure. Ahorita se lo ponemos. ¿Cómo right se now? Dice que no lo podemos escuchar. Ahorita. ¿Cree que vamos a aprender a entenderlo en algún momento completamente? Can you hear me? Can you hear? Yes. Ajá. Yes. Entonces, alguien preguntaba ahí, ¿cómo vamos a decir
cuando no lo podemos oír, usted va a decir... ¿Cómo se escribe? Can you hear me, teacher? Ahí está en el chat ahorita. I can't. Ajá, okay. Can you hear me? Can you hear me? Okay. Can you hear me? Yes. Okay, ¿qué le pregunto ahí? Can you hear me? ¿Pueden oírme? Ajá. ¿Puede oírme? Y si usted no me puede oír, ¿cómo me va a responder? I cannot hear you. Hear you, Locho. We can hear you. Okay. Okay, listen. We can hear you. Okay, si lo dice a título personal, individual, usted dice, I can hear you. Pero si usted quiere decir, no lo escuchamos, no lo podemos oír, ya lo dice en plural, entonces usted dice, we can hear you. So aquí está, mire, we can hear you. No lo escuchamos, no lo oímos. We can hear you. We can hear you. Yeah, we can hear you. I can't hear you. Ajá, okay. Para decirlo en pasado, no lo oíamos. ¿Alguien sabe cuál es el pasado de can? Cannot. When cannot. Ok, no, pero el pasado. What? ¿Qué? No. ¿Can? Yes. Good. Alguien por ahí dijo could. Could es como otro, como moda. Yes, could es el pasado de can. Okay, anyways. Now, do you remember verb to be? Yes. How many forms of verb to be do we have in present? Three forms. Yes. Tres formas? We have three forms. That is correct. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be en tiempo presente? Is, are. Those are the three forms of verb to be in present. Son las tres formas del verbo to be en presente. Two form. Okay, now listen to this. ¿Cuál pronombre personal ocupo con am? I. What personal pronoun do I use with is? Tres personas. He, she, it. And what personal pronouns do I use with are? We. Yes, you, we, and they. Very good. Teacher. Yes. Is possible to say the first person, second person, third person? Sure. Yes, you can. Okay. Any other questions or any other comments? Okay, did you receive the image? Yes, in the chat. Today? Yeah. Yes. Verb to be. Verb to be. Affirmative, short form, negative, short form, derivative. Did you receive the image? ¿Qué les pregunto ahí? Si podemos recibir las imágenes. Si recibieron la imagen. Esa imagen se las mandé al chat de WhatsApp. Pero ahorita se lo voy a volver a poner aquí en la pantalla. Por si quiere hacerle captura en su computadora lo hace. Si no, pues ahí aparece en el chat. ¿Alguien me puede decir qué hay en esa imagen? What's in the image? The
La utilización del verbo to be. Exactly. Exercises with verb to be. Exercises with verb to be. Yes. So, lo voy a poner a trabajar juntos para que vayan desarrollando uno por uno. Si hay alguna que no llega a entender, no saben cuál es la respuesta, me llama y yo llego ahí a su... auxiliarnos. Auxiliarnos. ¿Cómo podemos llamarlo? A ver, alguien que le ayude al compañero, ¿cómo me pueden llamar? Levantando la mano. Exacto. Oh, hay un cuadro que dice pedir ayuda. Yes. Okay. Como puede levantar la mano, puede darle donde dice pedir ayuda, a mí me aparece aquí la señal y yo ya sé en qué grupo está usted y ahí llego yo. Yeah. Ok, gracias. All right, very good. La parte final de la imagen como que no se veía muy bien. All right, here we go. Can you hear me? Yes, teacher, I can you. Yeah. Okay. Can you see the image? ¿Pueden ver la imagen? Yes. Yes. Okay, very good. Now remember, here we have positive, here we have negative, and here we have questions. So here, write the verb to be and change to short form. Aquí lo que tiene que hacer es hacer la contracción de cada uno de ellos. Ya regreso. Alguien está pidiendo ayuda. I'll be back. Yes, Adonai. ¿No tiene pareja? No, es, así es. Me quedé solo. Vaya, ahorita lo vamos a mandar con alguien. Ok. Right now. Ahorita vamos. Sí, aquí aparece que está solo. Vamos a moverlo al grupo 1. Ahí va. Escribir el verbo to be y cambiar a la forma corta. En otras palabras, a la forma contractada. Perfecto. So, ¿cuál es la contractada de I am? She is. She's. Y así sucesivamente. His. Yes. ¿Qué es lo que vamos a pronunciar? Disculpe, teacher. Ok, en la primera, ¿puede ver el documento en la computadora usted ahorita? ¿Lo ve? No. ¿No lo ve? Vaya, permítame, voy a compartir la página. ¿La ve ahora? Pues sí. Sí. Ok. Write. Está en el grupo, ¿verdad? Sí, es esta misma página, yo se las envié al grupo. Entonces, okay. Lo que tiene que hacer es ocupar el pronombre personal más el verbo to be, pero de forma contractada. Por ejemplo, ¿cuál es la contracción de we are? We are. Where. We're. We're. Okay. What is the contraction of you are? Here. Okay, good. So, entonces, solamente va a ser la forma contractada. Cuando usted termine, se va a esto donde dice writing the correct form to be. Ahí lo que va a hacer, va a identificar de quién estamos hablando y según la persona de la que estamos hablando, usted le va a poner ahí el verbo to be. Okay. En mi caso, teacher, yo realmente nunca he practicado el inglés. No sí. Sé ni las conversaciones. Sí. Ok, ¿y a le ha quedado chance de leer el documento que les envié?
Hasta hoy en la tarde lo estuve viendo porque ando conduciendo todo el día prácticamente. Ah, ok. ¿Y usted, Jonathan? No, ¿qué documento? El que les envié ayer, donde aparecía el que estuvimos viendo en clase también, el she is, we are, you are, y que lo poníamos en forma contractada. No lo logré ver. ¿Está en el grupo? Ahorita le confirmo. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver, de 8 a 9. A ver. Este ya lo habíamos enviado. Quiero ver. Tararara. No lo encuentro. Aquí está. Lo voy a volver a reenviar. Okay. Para que les caiga ahorita. Okay. Y ahí lo puede revisar. Vamos y lo ponemos de 8 a 9 aquí. Ahí se los acabo de enviar. Sí. Okay, so check right there. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, estamos practicando el verbo to be con contracción, con negativo, con positivo, y así sucesivamente. Uh-huh. Yes. Let me see this here. Small. Que está esta cuestión. Hold on. Desperté. Playful. Los chicos son jugadores de este playful. Hasta ver. What number? What number? En el tercero, que dije, the boys are playful. ¿Qué significa playful? Juguetones. Juguetones. Ah. So the boys are playful. Exactly. The boys are playful. Very good. Playful. Okay. Cuatro. The girl is in the room. The girl is in the room. Exactly. In the room. Exactly. Very good. We are not at home. La cinco. We are not. We are not at home. Very good. Nice. O aren't, se podrían escribir, ¿verdad? Dos things. Yeah, it can be positive or negative. My. And no. Como ahí es plural, es are. They are. Ajá, they are. My classmates. Yes. Okay, Johnny. No, pero no es necesario poner ellos, como ya. El afirmativo, el pronombre que es I am. Am es el verbo, to be, ¿verdad? Yes. I am, y en, sí. Y en la otra, casilla ponemos el con, ¿cómo se dice, profesor? ¿Cuál están haciendo? ¿En qué sección están? Estamos en la, donde tenemos que hacer las dos formas de llenar las dos casillitas. Ah, ok, sí, la forma contractada. I am y I'm. Contractada, esa es la palabra. Uh-huh. Contractada, sí. Uh-huh. Yes. Estamos ahí, pero quería hacerle una cuestión, que es, yes, ¿cómo se pronuncia el negativo de it is not? It isn't. Contracto. Isn't. It isn't. Yes. It isn't. Isn't. It isn't.
It isn't. 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 Yes. Isn't. 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 Entonces, yes. Entonces estamos en eso de poner las dos formas. ¿Las practicamos ahorita o esto se lo vamos a traer o lo vamos a practicar nosotros? No, solamente de, por ejemplo, what is the contraction of I am? I'm. You are. You are. You are. You aren't. You're. We aren't. We're. They are. They aren't. Okay, what is the contraction of they are? They're. Y así sucesivamente. Ya después se va al siguiente. Negativo. No, al siguiente donde dice. Eso. Write in the correct verb of be, donde empieza el número uno con Cindy. Ajá. Vaya, entonces, según el pronombre personal que usted vea, así le tiene que poner el verbo to be. Por ejemplo, pues, Cindy is my friend. Exactly. Ok, desen duro, platiquen ahí. Oh, ya está niña, pregunta. Yes, sir. What's the question? Teacher. Yes. What does it mean in neighbors? Vecinos. Oh, yeah. Vecinos. Neighbors. Neighbor. Neighbors. Tengo. Neighbors. Tengo buenos vecinos. Exactly. Okay. Yeah. Thanks. Okay, very good. No problem. No problem. Vamos a ir a visitar a sus compañeros. Yeah. Yeah. Computadora. En la computadora, o sea, la videochat la tengo en la computadora, pero en el teléfono estaba viendo la imagen, pues sí. se me distorsionó. Vaya. Entonces, Cindy, tenemos que buscar cuál es el correcto, ¿verdad? Uh-huh. Como Cindy es ella. Entonces es Cindy is my best friend. Cindy is my mejor amigo. Exactly. Ajá. Peter and Kate. It is. Ajá, porque son libros. Okay. ¿En cuál están? What number? Number 10. Number 10. Are the books on the desk? What's the answer? Yes, it is. Books, is it singular or plural? It's plural. It's plural. So do you say is or are? Are. Aha. Uh-huh. Are the books on the desk? Yes, they are. Okay. Yes, they are. Ah. ¿Se acuerdan lo que les dije ayer? Todo lo que sea plural, cosas, animales o gente, siempre va a llevar el they. Okay. Yo no ingresé ayer. ¿Ah? ¿Cómo? Yo no estuve en la clase de ayer. Oh. Estoy algo perdida en eso. Estaba de vacación. Sí, eso le pasa por saltarse clases. Ok. Pero ahí le va a ayudar el compañero. ¿Ya que... ¿Sí? Hello. Hello. Mire, teacher, no sabemos en la 4 qué dice, solo sabemos que dice are there. Ok, pero no sé. Ok, la 4 ¿de qué parte? Del último, donde tenemos que ver los dibujos y contestar. No, le pregunta que si es un... no, perdón, que si son gemelos. ¿Y okay. qué letras son allí? Are they twins? Twins significa T-W-I-N-S. I.
T-W-I-N-S. Gemelos. Entonces les preguntan, ¿son gemelos? Y serán gemelos dos muchachos. Yo veo una niña y un niño. Y uno con pelo así parado. Ay, es que yo pensé que candadro lo que tenían, ¿no? Pero son biberones los que tienen. Ya, yeah, ok. ¿Ves? Bueno, ahí. Pero aquí no, aquí no distinguimos que si son iguales. Ok, o no. No importa si es positivo o negativo, pero sí de responderla. Yes, they are. No, they aren't. Pongamos que si son gemelos. Hello, hello. Hola. How are you? Bien, yeah, pero fine. No alcanzamos a leer una parte. ¿Cuál? ¿Cuál parte? Ya vamos donde dice, mira la pintura y responde la pregunta. Sí. Pero no entendemos muy bien desde la pregunta... Nueve. Como la pregunta nueve, ¿verdad? La nueve, vamos a ver qué dice la nueve. Question nine. Que si su papá es un cartero. Ah. Pero, your, dice, is your dad. Ah, ¿es tu papá cartero? Is your dad, yes. Is your dad. Cartero, ¿y cómo se escribe cartero? Que no logro ver. Postman. Oh. P-O-S-T-M-A-N. No. Okay, teacher. Ahorita nos vamos okay. Todos de regreso. Ok. Ahoritita. Yes, right now. Ok. Okay. Le consulto allá. Chivo. Good. Gracias. Ladies and gentlemen. Hey, guys. Hey, thanks. Okay. Jonathan. Do you have any questions? Yes. No. Teacher, I have a question. Yes, ask me. How do you say municipio? Municipio? Yeah. County. Así como se dice país, country, pero quítele la R. County, yes. Ahora bien, si usted puede imprimir la hoja esta con la que estuvimos practicando, hágalo y hace los exámenes, los ejercicios escritos durante el fin de semana. Teacher. Repita, por favor. Pero puede mandarlo. Pero no se logra ver bien la última parte. Se ve borrosa. Teacher, envíala de nuevo. Ok, se las envío. Sí, se la puede enviar de nuevo para que les quede bien ahí. Y si no, pues, ¿cómo se llama? La idea es de que la puede imprimir y haga los ejercicios. Ahora, si quiere copiar todo, le va a costar más, pero al final le va a estar practicando. Sí, se aprende más copiando. Yes, sí, porque se mire mejor la imagen. Sí, sí, le voy a mandar una con resolución buena. Okay. Okay. Okay, gracias. Good night. See you Monday. Good night. See you Monday. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you later. Good night, people. Good night.